Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy es un vídeo simplemente recordatorio o anunciatorio de las novedades de Europa Universalis Stories 4 de la semana pasada y de esta. O sea que son novedades muy muy jugosas. Y es que la semana pasada, pues los desarrolladores de contenido, los content designers, los diseñadores de contenido, que ya sabéis que hay varios en el equipo de Europa Universalis 4, pues al que le tocaba hacerlo, no sabemos a quién, no vamos a señalar, pero el tema es que se pusieron malitos o malito o lo que fuera, y demoraron el diario de desarrollo de la semana pasada, ¿vale? Que lo dije en algún vídeo y tal, pero bueno, el tema es que fue demorado y no hubo diario de desarrollo la semana pasada, así que no hubo ningún tipo de novedad al respecto. Hubo un teaser, eso sí, que lo podemos ver aquí de Filipinas. El tema de este teaser, que igual a muchos no os dice nada, es que hay nuevas provincias en Filipinas, que parece que no iba a haber cambios. Así que al parecer, finalmente, pues sí que va a haber cambios en el área de Filipinas. Y por lo visto también podemos esperar cositas en Australia, cosa que creo que es lo suyo. Porque cuando se anunció el parche del sudeste asiático, me pareció un poco triste que solo se centrasen en lo que es la parte continental euroasiática de lo que es el sudeste asiático. Es decir, la zona de Birmania, Laos, Camboya, ese tipo de cosas, Vietnam. Y me alegro bastante, mola, porque he dicho bastantes países random y perfectamente puede no entrar ahí alguno. Pero lo he dicho así y el que no haya estado así muy atento habrá dicho, bueno, pues esos países, perfecto, tal. Y luego el que esté ahí nitpiqueando dirá, Traxium, no tienes ni puta idea de geografía. Y todos tendréis razón, lo cual es precioso y maravilloso. En fin, que va a haber nuevas provincias en Filipinas y aparentemente también en Australia. Lo guay, si me preguntáis a mí, aparte de las nuevas provincias en Filipinas, que son muy golosas y están muy bien, y les damos la bienvenida y ese tipo de cosas, pues siempre mola que las metan. Lo que me molaría es que introdujeran algo de flavor, no necesariamente en Filipinas, sino una región que creo que está un poquito olvidada, que es precisamente Australia. Que Australia en Europa Universalis 4 no vale ni no vale de nada. Estamos aquí totalmente de acuerdo, no os voy a decir lo contrario. Y si me decís que si tienen que elegir entre hacer Australia o mejorar otro país, yo diría también que hagan otro país, pero oye, Australia está abandonada de la mano de Dios, no tiene absolutamente nada. También podríamos hablar del resto de islotes, islitas que hay en el por el Pacífico y tal. Yo que sé, las Islas Salomón, creo que son unas, que curiosamente en el Hoi 4 sí que tienen como un país formable y tal, pero aquí en el Europa creo que no tiene absolutamente nada. Así que oye, puestos a pedir, ¿por qué no? Que llegan cositas tanto a Filipinas, ¿por qué no? Que haya también algunas misiones propias o alguna historia así. Y en lo que es el resto del sudeste asiático, es decir, pues los distintos islotes que hay por ahí, Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es un poco mi petición. Y luego, como ya sabéis, hoy en España se celebra el Día de la Inmaculada, que es un día muy, muy bonito. Y de aquí quiero mandar un saludo a todas las Inmaculadas que veis este canal. Os mando un beso enorme y os felicito. Y por, ¿cómo decirlo? Por celebración de la Inmaculada, como ya sabéis que ahora el equipo que lleva a Europa Universalis 4 está en España, pues no han trabajado hoy en Paradox, o sea, hoy no ha abierto Paradox en España. Por lo tanto, hoy no se ha publicado tampoco un diario de desarrollo. En resumen, que llevamos 2 semanas sin diarios de desarrollo. La semana que viene ya vamos a tener por fin un nuevo diario de desarrollo, el día 15 de diciembre. Que tiene que ver con el teaser de Filipinas, es que nos explicará un poquito qué es lo que pasa en Filipinas. Que yo entiendo que es Filipinas, vamos, o sea, salvo que invoquen en medio del océano un archipiélago similar al de Filipinas, es obviamente Filipinas, así que veremos qué cositas hay para Filipinas. Y luego, por supuesto, tenemos el parón de Navidad. El parón de Navidad va a ser de 3 semanas, por lo tanto, ni la semana del 22, ni la del 29, ni la del 5 de junio vamos a tener ningún tipo de diarios de desarrollo. Volverán a la normalidad el 12 de junio. Esto, bajo mi punto de vista, significa que, obviamente, por un lado, no va a estar el DLC ni el parche a finales de este año. Si alguien todavía tenía esperanza en que llegase el DLC o el parche en diciembre, pues que se vaya olvidando. Esto yo creo que lo situaría mínimo en enero. Pero por supuesto yo sería un poco más generoso y diría que se va a ir para febrero o marzo tranquilamente. Incluso para abril o mayo. Depende de lo ambicioso que sea el parche y la expansión, que recordemos,
Aún no conocemos el objetivo concreto. Hasta que no revelen la expansión, no empezaremos a conocer las mecánicas nuevas que quieren introducir, así a grandes rasgos, ni conoceremos un poco en qué se quiere centrar, ¿vale? De forma un poco similar a lo que pasó con Emperor, ¿vale? A partir del anuncio de Emperor ya nos empezaron a anunciar cositas. Y lo mismo espero que pase con este DLC, del que por supuesto no sabemos ni el nombre, ni sabemos un poco cuál es el objetivo, más allá de que el contenido de Flavor que estamos viendo para el sudeste asiático y para el norte de América va a ser de pago. Eso es todo lo que sabemos. Más cositas. Molaría bastante la semana que viene, el día 15, que anunciaran la expansión. No os voy a engañar, estaría bastante, bastante guapo, en el sentido de que, mira, ya nos iríamos a diciembre, pues con cierto conocimiento, cierto nivel de especulación. Obviamente la gente está triste porque han retrasado los diarios de desarrollo, pero mira, si alguien se pone malo, no está, probablemente no está ni en la mano de la persona que se ha puesto enferma el programa del diario de desarrollo. Y luego si es fiesta nacional, pues qué coño, las fiestas están para respetarlas y para celebrarlas y para descansar, así que me parece perfecto. En ese sentido que no haya habido diario de desarrollo. Obviamente, alguien dirá, joder, lo podrían haber programado otro día y tal. Pero entonces, a ver, no sé, esto ya es como un poco mi teoría y tal, pero si... yo qué sé, sería un poco como trabajar hoy en realidad, ¿no? Es decir, como hacer trabajo extra el lunes. Quiero decir, si la persona, a ver si me explico, la persona a la que tiene que crear y escribir el diario de desarrollo está en su lista de cosas que tiene que hacer el martes y no el lunes, por así decirlo, y el martes ha tenido fiesta, ¿por qué narices iba a tener que escribir el diario de desarrollo el lunes si no está dentro de su obligación? No sé si me explico. Y esto yo creo que es lo habitual en Paradox y no debería sorprendernos, y en ese sentido creo que si es como lo estoy diciendo yo, me parece perfecto. Los únicos diarios de desarrollo excepcionales que hemos tenido históricamente dentro de Paradox han sido cuando iba a ser el Imperator Rome, que tuvimos diarios de desarrollo el día de Navidad, rollo el día 24. Bueno, no es Navidad el día 24, pero es el día de Nochebuena. Y el día de Año Nuevo, el día 1 de enero de 2019, tuvimos un diario de desarrollo, que me acordaré siempre, que lo publicó Johan. O sea, que Johan se lo curró mucho en su momento, y eso hay que reconocerlo. Así que este es un poco el planning. Como digo, molaría mucho tener el anuncio de la expansión este mes. Tampoco me hipearía mucho pensándolo. Así que en principio lo último que vamos a tener de Paradox ya va a ser todo lo que saquen la semana que viene, la semana del día 15, ¿vale? O sea, la semana que va del 14 al 20 va a ser la última semana que tengamos novedades de Paradox, como es lógico, como es de esperar de todas las empresas. Entonces, diarios de desarrollo que quedan de publicar: el de Stellaris de esta semana, la semana que viene uno de Imperator, el de U4 y otro de Stellaris de la semana que viene, ¿vale? Yo dejo U4, que muchos me lo preguntáis. Ya no esperaría que vuelvan ya hasta el año que viene. Y lo mismo pasa un poco con Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 no va a volver hasta el año que viene. Y por supuesto de haber algún nuevo proyecto, que sabemos que están trabajando en nuevos, al menos un nuevo juego de gran estrategia, sabemos que lo están haciendo. Pero yo tampoco esperaría ninguna novedad en ese aspecto hasta el año que viene. Así que quedan poquitas cosas, chicos. Es un año que se va acabando, se va despidiendo. Es cierto que aún queda mucho diciembre. Pero a efectos laborales, a efectos prácticos, pues lo cierto es que quedan poquitas cosas que comentar. Y nada más, porque estuvierais un poco al loro de lo que queda, un poco a nivel de calendario, echadle un vistazo. Así que nada, estad pendientes del canal para cualquier novedad. Y poquito más, nos vemos en el próximo. Gracias por llegar aquí. Chao, chao.